Hola gente, antes de empezar el vídeo, poned mi código de creador en la tienda de Fortnite y apoyad a un creador. Vais a la tienda, tienda de objetos, le dais al cuadrado apoya a un creador y ahí le dais a la X y ponéis Lolito39 tal y como está en pantalla. Le dais cuadrado de aceptar y se os pondrá. Una vez lo pongáis, cada 15 días creo que se quita y pues lo tenéis que poner de nuevo, ¿vale? Con esto no perdéis nada y me apoyáis a mí, que me ayudáis bastante. E ir a seguirme a mi canal secundario, que en ese canal secundario subo todo tipo de contenido recomendado por suscriptores. Buenas a todos, gente, aquí estamos en un nuevo vídeo. Bueno, en el vídeo de hoy estamos en Angry Star Wars y voy a seguir subiendo Angry Star Wars hasta que termine ya de subir todas las skins para subirlas ya, porque es que si no me voy a retrasar más de la cuenta y hace mucho ya que salieron. Vamos a darle a jugar y vamos a subir vamos a usar el dúo que me dijo un suscriptor en el vídeo de ayer. ¿Cuál es ese dúo? Pues ese dúo, si no me equivoco, era los tiburones monstruos. Era el Boqui Ancho con el marrajo. ¿Y por qué Boqui Ancho con marrajo y por qué digo monstruos? Pues bueno, si vamos a skins y se la ponemos, Vampi, es un vampiro. Pinta de vampiro no sé si tendrá, pero bueno, es un vampiro, o sea, de Vampi, todos listos para que este tiburón arranque. Supongo que de Vampi será de vampiro, ¿no? Y un vampiro pues básicamente es un monstruo. Y porque chupa la sangre y todo eso y está definido como un monstruo. Básicamente, y mira qué raro, tío, o sea, está guapo, pero mira qué raro todas las venas esas que tiene alrededor. Y luego el siguiente monstruo sería el Boqui Ancho. ¿Por qué? Pues porque sería monstruo de Kempestein. Ahí lo tenemos, Kempestein es Frankenstein, otro monstruo más, que básicamente el vampiro y Frankenstein, si no me equivoco, creo que había alguna película que salía junto a todos los monstruos o algo de eso, sí. Que salía Frankenstein y los vampiros y todo eso, si no me equivoco, a lo mejor lo estoy inventando. Pero bueno, algo de eso recuerdo yo que haya visto. Y esta skin es una así de terrorífica, de mis favoritas, porque está muy, muy guapa. Y el pack se puede llamar Monstruos o Halloween. Yo creo que es Halloween, ¿no? Yo creo que es Halloween, porque estas dos skins así de miedo son de Halloween y están muy, muy guapas. Y mira, es que está guapísimo, tío. Vamos a empezar por Vampi. Vamos a hacer 3 minutitos con Vampi y luego seguiremos con el otro y haremos otros 3 minutitos con el otro. Vamos a darle usar. ¿Y dónde podemos usar a los monstruos estos? Pues yo creo que por la ciudad a lo mejor, ¿no? En Arabian sea, diría yo, ¿no? Soltamos los monstruos en la ciudad a ver qué pasa. Vamos a ver cuánta puntuación hacemos con cada uno y a ver cuál de los dos gana. Ya creo que solo me quedan 2 o 3 packs más, o sea, 2 o 3 dúos más por subir de tiburones. Y creo que más o menos los tengo compaginados cuál voy a poner con cuál. Pues a ver, vamos a fijarnos en la esquina a ver cómo es. Miren todas las venas esas que tiene, por abajo mira la boca toda roja. Está guapa, a ver, la verdad que está bastante, bastante guapa. Vamos a hacer unos 3 minutitos de puntuación. Y a ver, o sea, vamos a hacer unos 3 minutitos y a ver cuánta puntuación hacemos con cada uno. Por cierto, voy a intentar ir a saco paco, o sea, intentar sacar la mejor puntuación que pueda con cada uno, a ver qué puedo hacer. Vale, vamos casi un minuto, por aquí yo recuerde había bastante comidita. Ahí está, perfecto. Si bajamos por aquí a la derecha, bueno, si aprovechamos el frenesí primero, pero con lo que... No acabo de aprovechar nada el frenesí. Si bajamos por aquí suela... No, acabo de morir tan rápido. ¡Madre mía! Vale, una gemita. Vamos 1 minuto y 4 segundos. Vale, vamos a bajar por aquí. Una regla que me inventé, que yo mismo puse, es si por casualidad cuando hace los 3 minutos estás en frenesí, terminar el frenesí. Terminar el frenesí, si me va tan sobrado de puntos, pues la verdad pues me da igual terminarlo, ¿no? Pero si estoy empezando con el primero, puedo terminar el frenesí para hacer más puntuación. Vale, vamos a aprovechar. A ver cuántos puntos hacemos. Madre mía, no hicimos muchos que digamos. 140.000. Vamos, y nos queda 1 minuto y medio todavía. A ver si por favor logro... avanzar con este tiburón. Vamos, intentamos hacer bastante puntuación para poder ganarle al Kempestein. El Kempestein me encanta, ¿eh? Decime cuál de las dos skins es vuestra favorita. La mía aún no la he probado, pero la que más me gusta es la de Kempestein por el momento, ¿eh? La que más... ¡Madre mía!
La que más me mola es la de Kempesten. Y eso que todavía no la he probado, pero solo la he visto y me enamoré. O sea, está guapísima, tío. Vale, perfecto. Vamos a echar por arriba. Nos queda menos de un minuto para terminar. Y solo vamos 200.000 puntos. Espero, por favor, hacer bastante puntuación. Porque seguramente con Kempesten, como es más avanzado, a lo mejor me acabará ganando. Por eso quiero hacer toda la puntuación posible. Vamos, un marrajo por aquí. Perfecto. Vamos casi dos... ¡Oh! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Larguémonos de aquí. Madre mía, todo esto. Vamos casi dos minutos. Uf, creo que llevo por un mal sitio. Vamos casi dos minutos, a ver si logramos aprovechar. No, no, casi tres minutos. ¡No! Vale, perfecto. Pause, pause. Ah, bueno, morí de todas formas, así que... Mira, tengo dos flechas clavadas en el cuerpo. Vale, acabamos de hacer 227.000 puntos con Bumpy. Vamos a ver cuántos puntos hacemos con Kempesten. Ojalá que no me decepcione mucho, por favor. Vamos a darle al play. Vale, vamos a cambiar de tiburón. Y vámonos con Kempesten. Está muy, muy guapo, tío. La cabeza esa como que le abrieron, le cambiaron el cerebro y todo eso. Está muy, muy guapo. Y como que le pusieron una cola nueva. Como que está todo como por partes, ¿no? Todo rajado, todo cosido. Está guapísimo. ¿Cómo se llama? Monstruo de Kempesten. Está muy, muy guapo. Hecho de muchos boquillanchos. O sea, que es un boquillancho. Hecho de muchos boquillanchos. Por partes. ¿Y por qué está verde? Pues básicamente, pues supongo que cuando matas un boquillancho, la carne se pudre. Y este será un boquillancho podrido, supongo. No sé, a ver, me lo estoy inventando, pero podría ser una teoría, ¿no? Vamos a darle al play. Decime vuestras teorías aquí abajo en los comentarios. A ver si, a ver cuál es la más aceptada. Y vamos a ver cuántos puntos hacemos. Hice 227.000, si no recuerdo mal, con el anterior. ¿Cuántos puntos lograré hacer con este? Espero que bastantes, ¿no? Espero que bastantes, por favor. Espero que muchos, muchos, bastantes. Porque, por cierto, vamos a verlo mejor ahora. Qué guapo está, tío. Las skins, algunas skins te deberían de dar alguna protección o algo extra, ¿no? Por ejemplo, esta debería ser inmune a las medusas o las picaduras de medusa o algo de eso. Porque con los tornillos y todo de metal que tiene, pues parece que la electricidad no la afecta, pero sí que la afecta porque solo es una skin. Debería ser inmune a cosas así, ¿no? O sea, las skins, aparte de cambiarte el aspecto, te debería dar alguna cosa extra como inmunidad. Esta, por ejemplo, yo le pondría inmunidad a las picaduras de medusa. Aunque no se las pueda comer, pero que cuando le piquen no le hagan daño, tío. Porque es que mira, o sea, solo los tornillos que tiene y todo, parece que es inmune. Pero me encanta, tío, me encanta el cerebro. Me encanta la forma que tiene todo. Está muy, muy guapo, ¿eh? Vale, ya acabamos de ganarle a Bumpy, pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer los 3 minutitos a ver con cuánta puntuación terminamos. Oh, que puedo pasar por aquí todo, vale, perfecto. Perfecto. Pues mira, ni tan mal, Perfecto, vamos a... Oh, tiburón blanco, ahí ya no puedo hacer nada. Vamos a irnos de aquí, por favor. Y un minutito, casi dos minutos. Vale, puedo romper las cosas y pasar. Creo que es por la... Por el potenciador que tengo puesto, si no me equivoco. Vale, quiero salir de aquí ya. Que aquí ya no puedo hacer más nada. Y quiero ir a comer algo decente, por favor. Vale, ahora que tenemos frenesí, vamos a ver si podemos comernos algo por aquí decente. Por aquí para comer no había nada, por lo que he visto, pero bueno. Que soy mortal, que soy un zombie. ¿Kempesten? O sea, Frankenstein, yo creo que es como un zombie, ¿no? Básicamente sí, yo creo que es como un zombie porque básicamente camina como un zombie. Es un no muerto, por así decirlo. Sí, yo creo que Frankenstein es un zombie, ¿no? O sea, es parecido, parecido básicamente es un zombie, diría yo. Pues Kempesten es como un tiburón zombie. ¿Os molaría un versus de el tiburón zombie versus Kempesten? Podría ser bastante gracioso, ¿eh? O sea, la skin de Kempesten versus
el tiburón zombie normal. Estaría muy, muy guay. Yo creo que sería un buen versus, ¿no? Por la similitud que tiene, o sea, tiburón zombie versus Kempestin, que es como un zombie. Vale, acabamos de hacer 556.000 puntos en 3 minutos. Vamos al play. Bueno, al play no, opciones, salir. Y ahí lo tenemos, así que ha ganado Kempestin. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado el vídeo. Like, suscríbanse, compartan el canal con vuestros amigos para que el canal siga creciendo. Y hasta el próximo vídeo, gente. ¡Adiós! ¡Woo!